Los orígenes de la sémola se entrelazan con los inicios mismos de la civilización y la transformación de la alimentación humana. Este producto derivado de la molienda de granos, especialmente trigo y cebada, tiene una historia que se remonta a las antiguas civilizaciones que se desarrollaron a lo largo de los ríos como el Nilo y el Tigris-Eufrates. Una de las civilizaciones que desempeñó un papel fundamental en los orígenes de la sémola fue la egipcia. En el antiguo Egipto, la práctica de moler granos para obtener harina y sémola se volvió esencial para la subsistencia de la población. La sémola se convirtió en un ingrediente clave en la elaboración de pan, un alimento básico en la dieta diaria. La habilidad de los egipcios para trabajar con granos y producir sémola contribuyó no solo a su supervivencia, sino también al florecimiento de una sociedad avanzada. Simultáneamente, en la región de la Mesopotamia, otra cuna de la civilización, se llevaban a cabo prácticas similares. Los sumerios y babilonios también se dedicaban a la agricultura y molían granos para producir harina y sémola. La invención de la rueda del molino y otros avances tecnológicos mejoraron la eficiencia de este proceso, permitiendo una mayor producción de alimentos derivados de la sémola. La sémola no solo fue un componente básico en la elaboración de pan, sino que también se utilizó para preparar otros alimentos cocidos que formaban parte integral de la dieta diaria. Estos incluían platos como gachas y papillas, que proporcionaban una fuente valiosa de nutrientes para las comunidades antiguas. La revolución agrícola marcó un cambio fundamental en la forma en que la humanidad producía alimentos, y la sémola desempeñó un papel crucial en esta transformación. Este periodo, que abarcó aproximadamente desde el siglo XVIII hasta el XIX, vio la transición de sistemas agrícolas tradicionales a métodos más eficientes y mecanizados dando lugar a un aumento significativo en la producción de alimentos y a cambios profundos en la alimentación humana. Antes de la revolución agrícola, la producción de alimentos estaba limitada por las técnicas agrícolas tradicionales. La molienda de granos para obtener harina y cémola se realizaba principalmente de manera manual, lo que limitaba la cantidad y la calidad de los productos derivados. Sin embargo, con la introducción de innovaciones tecnológicas como la trilladora y el molino de vapor durante la revolución agrícola, la producción de sémola experimentó un cambio radical. El acceso a nuevas tecnologías de molienda permitió una producción masiva y eficiente de sémola. Los molinos de vapor, en particular, impulsaron la capacidad de procesamiento, lo que resultó en una mayor disponibilidad de sémola a nivel comercial. Este aumento en la producción no solo satisfizo las demandas crecientes de la población, sino que también permitió una diversificación en la dieta humana. La sémola, que anteriormente se asociaba principalmente con la elaboración de pan, comenzó a desempeñar un papel más destacado en la cocina cotidiana. La capacidad de producir sémola a mayor escala permitió su uso en una variedad de alimentos más allá del pan, como pastas y gachas. La sémola se convirtió en un componente versátil y económico que contribuyó a la dieta de las crecientes poblaciones urbanas. Además, la revolución agrícola llevó a una expansión en la variedad de granos utilizados para producir sémola. Mientras que el trigo era la fuente principal en Europa, otras regiones adoptaron granos autóctonos, dando lugar a sémolas distintivas, como la sémola de maíz utilizada en la polenta en Italia. La sémola, un producto derivado de la molienda de granos, ha sido un tesoro culinario en la cocina mediterránea a lo largo de la historia. En esta región, que abarca países como Italia, España, Grecia y Marruecos, la cémola ha desempeñado un papel esencial, contribuyendo a la creación de platos emblemáticos y reflejando la riqueza de la diversidad culinaria. En Italia, la cémola es un ingrediente central en la elaboración de pasta. La harina de sémola de trigo duro se mezcla con agua para formar una masa que se utiliza para crear variedades de pasta como spaghetti, fettuccine y orecchiette. La textura única y firmeza que aporta la sémola a la pasta la hace perfecta para sostener salsas elaboradas y realzar la experiencia gastronómica. En la región del norte de África, la sémola se utiliza para preparar uno de los platos más icónicos, el couscous. Este grano de sémola es cocido al vapor y se sirve como base para guisos. Carnes y verduras. La sémola de Coast Coast no solo es apreciada por su sabor neutro que se combina bien con diversos ingredientes, sino también por su capacidad para absorber los sabores de los acompañamientos. Otro platillo mediterráneo que destaca por el uso de sémola es la polenta, especialmente en la cocina italiana. La sémola de maíz se cuece con agua o caldo hasta obtener una consistencia densa y cremosa. La polenta se sirve como acompañamiento versátil para carnes salsas y guisos, y su textura reconfortante la convierte en una opción popular en todo el Mediterráneo. Además de estos platos básicos, la cémola se encuentra en diversas formas en la repostería mediterránea. Se utiliza para crear postres tradicionales como la pastiera napoletana en Italia, una tarta de cémola con ricota y frutas confitadas. La cémola no solo aporta su versatilidad a la cocina mediterránea, sino que también refleja la conexión intrínseca entre la alimentación y la cultura en esta región. Su capacidad para adaptarse a diferentes preparaciones y absorber sabores la convierte en un ingrediente indispensable que ha perdurado a lo largo del tiempo, proporcionando una base esencial para muchos de los sabores distintivos de la cocina mediterránea. En resumen, la cémola sigue siendo un pilar culinario que enriquece la diversidad y la autenticidad de la cocina en esta región rica en historia y tradición gastronómica. La industrialización y diversificación de la sémola representan un capítulo clave en su evolución, llevándola de un producto básico a un ingrediente versátil que ha encontrado su camino en una amplia gama de preparaciones culinarias. Este proceso, que se desarrolló principalmente durante los siglos XIX y XX, fue impulsado por avances tecnológicos, cambios en las prácticas agrícolas y la creciente demanda de alimentos procesados. Durante la revolución industrial la introducción de maquinaria moderna y métodos de producción mecanizados transformó la manera en que se procesaba la sémola. Los molinos de vapor y las técnicas de molienda mejoradas permitieron una mayor eficiencia en la producción a gran escala. Este cambio marcó el paso de la producción artesanal y local a la industrialización a nivel nacional e internacional. La sémola, que anteriormente se asociaba principalmente con el trigo duro, comenzó a diversificarse a medida que se exploraban nuevas fuentes de granos. La introducción de sémola de maíz amplió las posibilidades culinarias, dando lugar a productos como la polenta. La sémola de maíz, al ser más accesible y económica, se convirtió en un elemento básico en muchas cocinas, proporcionando una alternativa versátil a la sémola de trigo. La industrialización también llevó a la creación de productos de sémola más procesados y convenientes. Las pastas precocidas y los productos de cémola premasados se volvieron comunes, permitiendo una preparación más rápida y fácil en los hogares. Esto coincidió con cambios en el estilo de vida de las personas, que buscaban opciones alimenticias más prácticas y rápidas. En la segunda mitad del siglo XX, la diversificación de la cémola se aceleró con la globalización y el intercambio cultural. La cémola se convirtió en un ingrediente destacado en diversas cocinas del mundo, fusionándose con sabores y técnicas culinarias únicas de diferentes culturas. La popularidad de la comida internacional y la creciente conciencia de la diversidad culinaria contribuyeron a la expansión del uso de la cémola en recetas de todo el mundo. En conclusión, la industrialización y diversificación de la cémola representan una fase significativa en su historia culinaria. Desde la transformación de la producción a gran escala hasta la introducción de nuevas fuentes de granos y la globalización de la cocina, la sémola ha evolucionado para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad moderna. Su versatilidad y presencia en una variedad de platos reflejan la capacidad de la sémola para adaptarse y enriquecer la experiencia culinaria a lo largo del tiempo. Propiedades de la sémola. Fuente de energía. La sémola es una excelente fuente de carbohidratos complejos proporcionando energía sostenida. Proteínas. Contiene proteínas, aunque en menor cantidad en comparación con otras fuentes como las legumbres y carnes. Fibra dietética. Aporta fibra dietética, beneficiando la salud digestiva y contribuyendo a la sensación de saciedad. Vitaminas y minerales. Contiene vitaminas del complejo B, hierro y magnesio, contribuyendo al funcionamiento saludable del cuerpo. Versatilidad en la cocina. Su textura firme y capacidad para absorber sabores la hace versátil en la elaboración de platos dulces y salados. Tabla nutricional aproximada de sémola, por cada 100 gramos. Calorías: 360 kilocalorías. Carbohidratos: 73 gramos. Azúcares: 0.6 gramos. Proteínas: 12 gramos. Grasas totales: 1 gramo. Grasas saturadas. 0.2 gramos. Fibra dietética, 3.9 gramos. Hierro, 1.3 miligramos. Magnesio, 47 miligramos. Fósforo, 136 miligramos. Potasio, 115 miligramos. Calcio, 8 miligramos. Vitamina B1, diamina, 0.2 miligramos. Vitamina B2, riboflavina 0.1 miligramos vitamina B3 niacina 4.6 miligramos vitamina B5 ácido pantoténico 0.6 miligramos vitamina B6 0.1 miligramos es importante tener en cuenta que las cifras pueden variar según la marca y el proceso de elaboración de la cémula además las cantidades exactas pueden variar según la variedad específica de cémula, ya sea de trigo duro o maíz.